buscado, tal vez. ¡Acá se viene el ídolo con la basura en el medio! ¡Gol! 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 ¡Le sacó una cabeza a Bentancur! ¡La puso en el segundo palo! No sé quién entraba para definir, pero me parece que la agarran ya cuando la pelota estaba besando el arco de Piola. ¡En 25! ¡Marca la diferencia el negro! ¡En 25! No hay peor cuña que la del mismo palo. Apareció entre Bentancur y los uno para definir. ¡Gana Liverpool! ¡Liverpool 1! ¡Peñarol 0! 25 minutos se quiebra el partido. Una pelota puesta por Barrios desde la derecha. La verdad, un centro muy bueno de Alan Medina. Él gana el cabezazo por atrás del zaguero, el futbolista Rubén Bentancur. La juega cruzada y llega Vecino. Se unieron los 2-9 del conjunto de Liverpool para llegar en una acción de ofensiva por arriba. Decreta el tanteador, abre el tanteador Liverpool con Vecino. Gajes de Nacional, hoy al servicio de Liverpool para abrir el tanteador. Gana el equipo de Liverpool 1-0. Un gol con el sello de la casa, Mateo Anthony con un cambio de frente espectacular para Luciano Rodríguez, que se apoya con Alan Medina, que pone un centro sumamente medido para Rubén Bentancur, que la baja. Allí se encontraba su compañero de ataque, Thiago Vecino, para empujarla con su pierna inhábil, batir a Guillermo Amores y, para la locura de todos, en Belvedere, poner el 1-0 para el Negro Azul ante Peñarol. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1. Acá Zamudio, Zamudio, más fuerte, muchachos, no se dan tregua. Zamudio, Zamudio, que viene jugando para Medina. Medina descargó la pelota para Barrios. Barrios, que va jugando otra vez para Medina. Gana Liverpool por 1-0. Los relojes ya marcan 36 minutos de este segundo tiempo. Gana el negro con la cuchilla. Se prepara el número 18, el Liverpool, Abreu. Va a ingresar con la número 18, el lateral izquierdo, ex Sudamérica. ¡Para que la tiene Bentancur! ¡Giró Bentancur! ¡En el área! ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡Gol de Leo! ¡Apareció Bentancur en el área! ¡Se durmieron todos! ¡Este más despierto que todo! Giró en el área, la mandó al fondo de la Piola, lo abrocha, la primera del negro, gana Liverpool, 2-0, como lo dijo el negro, era para el negro esta tarde, 2-0 Liverpool, cerrá, que lo vemos el sábado, 2-0 el negro. Una pelota puesta en diagonal nuevamente y Bentancur, que él solo se la fabrica y él solo la culmina, ¿eh? Ante claramente dos zagueros de Peñarol que quedaron mal perfilados para marcarlo. La controló con el pecho, sacó la ventaja, se abrió la derecha y sacó el derechazo. Rápido y bien cruzado, que terminó contra el vertical, el caño vertical de derecho del guardameta de Amores, que no tuvo respuesta. Entre Menose y el futbolista Coelho se la llevó. Con guapesa, con determinación, un giro muy bueno de Bentancur, que termina decretando el seguro y el segundo y poniéndole prácticamente el sello al partido. Un golazo de Liverpool, una pelota puesta de 60 metros aproximadamente de Federico Pereira a la espalda de Hernán Menose. Un Bentancur que controló muy bien a primera instancia, no pudo ni Menose ni Leonardo Coelho, y después Bentancur que definió cruzado, más esquinado imposible para Guillermo Amores, y poner el segundo para Liverpool, que le gana 2-0 a Peñarol y da un paso importante para llevarse este campeonato uruguayo. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1.